esta segunda hora de lo que es DNA Rock, Banda Locales. Y ya tenemos acá a los chicos de Viejo Ladrón, ¿eh? Acá tenemos a Santi, acá tenemos a Maxi, lo tenemos acá a los chicos de Viejo Ladrón, que nos van a estar contando un poquito de lo que es su banda y lo que va a ser la toca de mañana en la banda, el cerrar el ciclo de las bandas de Suben a Tutu. ¿Cómo va, Santi? Acá estamos, muy bien. ¿Todo tranquilo? Sí, estamos. Vinimos acá por la invitación tuya, Indio. Uh-huh. Gracias por el lugar. Así que, bueno, queríamos contar un poco, como decías vos, lo que va a ser la última toca del año. Uh-huh. El cierre de las bandas, se suben el Tutu. Y bueno, contar un poco que esto es un ciclo que se armó este año con la idea de generar un espacio donde las bandas tengan para tocar, ¿no? Que por ahí es lo que falta, o es más complicado, a veces siempre está bueno tener un espacio para salir de la sala, ¿viste? Y bueno, mañana van a ser el último día y van a estar muchas bandas, la mayoría que estuvieron en todo el año. Sí, sí, sí. Y va a haber una grilla bastante, bastante amplia, bastante variada, que va a empezar aproximadamente 4 de la tarde, 4 y media. Y va a durar hasta que termine, ¿no? Son muchas bandas. Qué bueno. ¿Y ustedes van a estar siendo presentes? Sí, vamos a formar parte. ¿Cómo andas? ¿Cómo andan, gente? Ah, ahí para que no conozcan a Maxi, yo le digo Maxi porque es un toque un poco más formal, pero el negro Kevin, que es mejor, la gente lo va a conocer más. Sí, el negro, ya lo va a conocer más. Pero cuéntame un poquito también de Viejo Ladrón, porque mucha gente también, o sea, Viejo Ladrón te catalogó también dentro de las bandas de acá como una banda más under, ¿no? Un poquito, a lo mejor, más en una escena más distinta, porque es un poquito distinta por el estilo también que hacen ustedes. Contar lo que es Viejo Ladrón, cómo surge la idea de la banda. ¿Y por qué esa banda? Porque tiene esa onda, ¿no? De un estilo más propio, más característico de Viejo Ladrón. Vos decís, ¿qué hace Viejo Ladrón? Hace Viejo Ladrón, porque no hay... Claro. Tiene un enfoque de decir, no, hacemos grancha, hacemos punk, hacemos... Claro. No, hacemos Viejo Ladrón. Claro, una función rara, y la forma de manejarse usted también, ¿no? De la forma de difusión también, una onda más amena, más íntima, de las tocadas. ¿Qué es Viejo Ladrón? Bueno, un poco lo que creemos nosotros que es, y lo que es, son años que venimos tocando, ¿no? Uh-huh. Acá, y entre nosotros, bueno, llegamos a eso de formar un estilo. Entonces, como que los años nos dieron eso del estilo, de pasar. Es un trío, ¿no? Es un trío. Un trío, que en un momento fue un cuarteto, uh-huh, y ahora volvió a trío. Y... bueno, como que nosotros también pasamos por un montón de estilos, ¿no es cierto? Antes nosotros éramos una banda que hacía muchos covers, uh-huh, y nos gustaba hacerlo, ¿no? Y era nuestro estilo, y bueno, y después de toda esa fusión fue saliendo lo que somos hoy. Te manejo una vez, o sea, consumir mucha música te va empezando. Muchísima, muchísima. Mientras más tocas, más te abres en el... Y mientras más escuchas, ¿no? Y va, ya lo que pensás un rato, que me habías mandado un mensaje vos antes, uh-huh, de cuáles eran las influencias. Sí, está bueno, porque sí me gusta conocer un poquito también, un poco de la gente, también lo que hace, que uno haga lo que hace, ¿no? Y más allá de la música, me puse a pensar que la influencia es un poco el lugar donde vivimos, también el espacio que estamos ocupando en el mundo, de quiénes somos, qué queremos transmitir, claro, que va un poco más allá de la música, quizás, porque la influencia por ahí viene por otro lado de los sentidos, no solo los oídos, sino la vida misma. La vida, claro, sí. Es lo que te hace una influencia de vida. O sea, es algo como... medio raro también, Viejo Ladrón, porque ponele, nosotros somos gente que se conoce desde que teníamos, no sé, 7 años, 8 años. Entonces, como que quedamos esos tres amigos ahí, fuimos de la escuela juntos, todos, y después formamos la banda, ¿no es cierto? Y bueno, es eso también, vivir una vida juntos, porque nos conocemos hace más de, no sé, 15 años. Sí, es todo una banda de barrio, se puede decir. Sí, se puede decir. Y así fueron los tres, fueron una banda igual. Sí. Y en el transcurso de eso fueron compartiendo sus influencias cada uno y viendo qué es lo que salía. Claro. Sí, fuimos mutando un poco, claro, de covers a temas propios, y después hacíamos mitad y mitad hasta que llegó el momento ahora de que le damos los temas nuestros, ¿no? Claro, y creo que también desde un principio buscamos nuestras ideas, uh-huh, leyendo cosas que leíamos, y bueno, eso ya lo hacíamos canción. Desde el principio empezamos armando nuestros temas, tirando nuestras ideas, como que teníamos
No sé si claro, porque no éramos músicos, no teníamos idea de nada de músico, nada. No, no sé si teníamos claro qué queríamos hacer, pero tenía claro que tenía algo de hacer. Pero juntos. Claro, teníamos en la cabeza eso. Así de hacer, algo de hacer música. De que se diga algo que quizás no, que está, pero no se habla mucho. Siempre buscamos tratar de mostrar eso que está ahí, pero no se lo quiere ver o no se lo ve. Claro, como salir del autismo musical mostrando eso. Sí, claro. Y de a poco también, como que vamos siendo lo que queremos ser en este tiempo. Ahora, en lo actual, estamos laburando muchas canciones nuestras. Uh-huh. Tenemos más de, no sé, 15 canciones que las laburamos y las tocamos siempre porque nos gusta laburarlas en la sala, ¿no es cierto? Nosotros, como que ahora en esta etapa, ya lo tomamos como algo serio, qué queremos hacer. Sí. Entonces, es eso, de tocar nuestras canciones y que se entienda todo el mensaje. Uh-huh. En cuanto a letras, a ritmos, todo eso, que se entienda. Claro, ya hay una progresión también, porque también hay una evolución, las bandas van evolucionando. Sí, y uno va creciendo también en lo personal como músico y como persona también. Sí. ¿Cuánto tiempo tiene la banda en tiempo de armado? ¿Hace cuánto que la banda está formada ya? Seis años. Sí, sacamos la cuenta, seis años. Seis años. Sí. Y tienen más de 15 temas propios. Sí, se fueron. Sí, entre 15, ponele, y más los que armamos al principio, que están grabados y todo, porque los grabamos. Sí, son más de 20. Sí, y siempre íbamos mutando, hacíamos un tema y lo dejábamos y hacíamos otro. Sí, y hacíamos totalmente. Otro y nos íbamos quedando con lo que más nos gustaba y ahí se fue saliendo. Y eso también fue saliendo. Vamos a poner un temita, ponemos un pedacito de un temita y ya seguimos, volvemos con la gente de Viejo Ladrón y ya cerramos esto que es DNI Rock Mando Locales.